expresiones como siempre, Nahual, por favor. Ya te he dicho. Que no me regañes en frente a la cámara. Es que ya te lo he dicho varias veces. Como en un programa de Pati Chapoy. Te lo he dicho varias veces, güey. Ya estás teniendo pinches. Soy el pepino. Ya tienes actitudes muy culeras, güey. El pepino. Ah, el pepillo, ¿no? Hola, muchachos, ¿cómo están? Ya estamos aquí, los sabios sin estudios, resolviendo dudas dudosas para todos. ¿Qué tal, muchachos? Ya estamos aquí. Consumiendo esta pendeja. Es una adicción, güey, que ya porque estoy aquí, no, de hecho, el whisky, ¿no? Ya estamos aquí, muchachos, para resolver las dudas dudosas del día de hoy. Como todos los domingos, los sabios sin estudios. Joder, la chica. ¿Qué día? Martes. Pensé que era sábado, güey. Alcohólico. Y pues ya vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Ah. Y pues la primera pregunta dice: ¿qué día es? Nos engañas, güey. Por eso nos compraste esa madre. Toma tu mamila. Toma tu. Para que vengan estos culeros. Toma tu mamila, chino, y ya. Vamos la brolla afuera, ¿no? Y luego la vas acercando. Así que andamos como documental. Salimos de la pinche alcantarilla, güey. Sí, está igual. Qué pedo, güey. Ya saca, ya saca el whisky. Como las playeras. ¿Te acomodo, no? Aprovechan, agua. Aprovechan. Ya pronto van a estar las playeras de. De los sabios sin estudios. ¿Las podemos vender en la página, chino? ¿Se puede? O sea, las puedes meter ahí como. ¿Tú das permiso, chino? ¿Sí, no? Como mercancía. Si chance. Es que tú manejas la página, chino. Quiérete rey. Quiérete rey, ¿no? O sea, sí se puede meter, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya pronto estarán ahí. Haciendo envíos a toda la república, ¿no? Es bonito de provincia. Pues esta es la primera pregunta del día, muchachos. Es querido sabio sin estudios, dice: mi novia me pide que le haga sexo oral, ¿qué debo hacer? Pues dárselo, ¿no? No, pues si estás de acuerdo, pues sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Exactamente. Si quieres tú, se te late el frijol. Date. Pues sí, ¿no? Ese yo siempre también, ¿verdad? Ajá. Para todo va a haber una primera vez, ¿no? Y... ¿Te late el sexo oral? Si huele rico. ¿Sí te late el sexo oral? Pues sí, güey. O sea, que te lo hagan o tú hacerlo. Pues, es que he tenido, no mames, güey, está culero porque una vez una, me tocó una chava, güey, que pues olía, pues no olía muy chido, ¿no? Que digamos. Ajá. Y pues como que sí, tú dices, no mames, no. Yo por ahí no paso. Un canal también nos platicó que, bueno, es que ya robé la plática. Ajá. Bueno, un güey nos platicó que igual se le bajó los chicos a su vieja, ¿no? Pero ya creo que ya se los ha contado, ¿no? Que las rastas, tenía rastas de acá, ¿no? Su puta madre. Ese güey, hacerles unos arriba acá. No mames. Es asqueroso. ¿Se vende a marihuana? Ah, oh. Nunca me ha tocado algo así como que huela tan fuerte, güey. Pero no sí he escuchado igual esa historia de que hay banda. Te das cuenta ya cuando no morra, se bañan. Morras a las que... O sea, sí se bañan y todo, güey, pero como que su olor, güey, el pH que maneja, güey, es no, bastante... ¿Crees que me tocó con una güerita? No era morena la chava, güey, era güerita, güey. ¿Eso no es discriminación? No, güey, no. La blanca negra. No, es que ese güey dice... O sea, no estás diciendo que a las morenas les apeste más. No, es que ese güey dice que... ¿Cómo se llama? Que dice que no se baña acá, ¿no? Digo, pues tú ves a una mujer pues acá, ¿no? Ahora es que porque desgraciadamente, quieras o no, igual luego somos muy racistas nosotros entre paisanos, ¿no? Sí, pues sí. Y acá, ¿no? Como dice ese güey, pero igual, ¿no? Digo, no mames, igual me tocó que una vez estábamos ahí, ¿no? Y ya, o sea, yo le estaba pues metiendo pues mano. Y el chiste es que ya me estábamos besando, güey, y ya no sé cómo la estaba agarrando, ahora es que como que la estaba besando así, güey. Y me llegué, ahora es que mis dedos, güey, hace cuenta que estaban... Como, ah, ya te llegó el... Como, ajá, el tuzo, güey, ¿no? Ajá. Y tú dices, no mames, o sea, si era, pues, fuerte, güey. Mejor sin mi boca. No, güey. Pero tengo que no, a mí nunca me ha tocado, güey, pero sí he escuchado de banda que cuenta esa historia, güey, de que... Yo me acordé que ese del pH, que se parece al de la cerveza, ¿no?
el de la vagina. Pues que... Pues, güey, quién sabe, ¿no? A veces, no, bueno, por eso... No se parece ni madre. Es que empezaban a decir Por eso eres adicto, ¿no? Acá, digo, bueno. A mí se... siempre he creído, ¿no? O sea, si tú te bañas, te haces, pues vas a ver acá, ¿no? Normal. O sea, sudas y todo lo que tú quieras, ¿no? E igual es muy diferente a una persona que sude y se ponga desodorante a una persona que solo sude y no se haya puesto. Hay un video donde un güey... Ajá, sí, sí, están bailando así como reggaetón o una madre así, ¿no? Pero se ven así, igual, como dicen, la verdad, no es por discriminar, ¿no? Pero se ven así como hondureños, no sé. Pues, color negros. Cartón mojado. Se ven negros. Y ya, pero hay unos carros chidos, ¿no? Se ve que esos güeyes pues, se ven pues, arregladitos, ¿no? Limpios esos güeyes. Y pues las viejas igual, ¿no? Pues acá le están bailando, ¿no? Así, y ya ese güey, pues, en la cajuela, bueno, en la frente del carro, ¿no? Uh-huh. Y la chava se le sube, ¿no? Así bailándole y su parte le pega así en la cara, ¿no? Ajá. Y ese güey, o sea, hace mucha cara. Todo. No mames. Y le llegó el tufo. O sea, se pasó por abajo de ella, ¿no? Así, güey, ya que se levanta. Vamos a la verga, ¿no? Vamos a la verga de aquí, ¿no? Sí, pero mames. Es que te digo que, pues, no sé, güey, pero hasta dicen, güey, que, por ejemplo, si el olor de tu pareja, güey, así, tú puedes ver a una persona que a lo mejor no es atractiva para ti, güey. Pero el olor es luego como que la forma de... Porque somos animales. Ajá, güey, de la que te conquista, no sé, güey. O sea, tú dices, güey, esa chava no mames, no es lo que yo busco, ¿no? No es lo que yo busco normalmente. ¿Qué pasó con la Citlali? Un día así, ay, no, macho, perfume, mezcla así de ahí de... tianguis de la Ren, ¿no? Ay, anciana y maestra de acá. Ajá, güey. Según dicen que eso es pues como que lo que te atrae, güey. Y no sé, güey. A mí nunca me ha tocado, güey, así... o sea, que una chava le huela así culero. No, o sea, todo ahora es que estaba como disfrazada, ¿no? Igual y mejor no se bañaba, quién sabe, ¿no? ¿Quién soy yo para decir, no? Igual, te digo, es muy diferente que una persona pues huela... cuando ahora sí que está transpirando, güey, y no se haya puesto desodorante, güey, porque luego a mí luego sí me pasan así de, no mames, voy a chambear, ¿no? Acá, y se me olvida ponerme desodorante, pues estás aquí haciendo ejercicio, ¿no? Pues obviamente transpiras, güey, no vuelo chido, carnal. Pues, igual ya cuando, pues igual mejor me llevo mi desodorante o me echo desodorante cuando, antes de ponerme a chambear, güey, sí, y te digo, pues ahora sí que ya es diferente, o sea, sí vuelo chido. Chingón. O sea, igual ponete mis manos, están muy grosas acá, ¿no? Pero hasta puedes echar acá que liguen, ¿no? Claro. Qué más chido, ¿no? Hasta va seguro, ¿no? Hasta va seguro, sí, güey. O sea, que también le apesta a un güey. Ajá, dice, no mames, sí. Ajá, ¿no? Y porque, bueno, una vieja así, hasta puso ahí en Facebook cómo lavarse el pene, ¿no? Terrible esa vieja. Y hace luego, porque luego quieren que las niñas se un sexo oral así, pero pues no saben que les huele, ¿no? Ajá. Y ahí siguen las instrucciones para lavarse bien, ¿no? Ya, y pero días antes nos había platicado esa valedora que igual, ¿no? Pues a su güey no tenía así, ¿no? Pues sí, le olía culero, ¿no? Pues en teoría. O sea, que le dijo, ¿no? Ahora sí que buscaban acá, es misión. Sí, ya cuando acá, güey, la tenía, dice, no, a la verga, ya que le dije que se la lavara. Que tampoco es seguro, o sea, tener sexo oral y decir que no te va a pegar nada, porque sí, también se transmiten enfermedades a través del sexo oral, ¿no? Entonces, pues sí, tengan cuidado con esa mamada, porque sí es peligroso también, güey. O sea, hasta el VIH se puede pegar. Por esa madre, si tiene sangrado. Vía oral. Ajá, vía oral se puede pegar el sexo, el VIH. Entonces, pues no. China es. Entonces, en teoría, pues ahora sí que si tú quieres, igual, pues no sé, el chiste es que el chavo, la chava, uh-huh, es aseada, pues date, ¿no? Es que digo, siempre va a haber una primera vez, ¿no? Pues es algo que pues tienes que disfrutar, ya sea como joven, pues sí, o también, como ya igual como alguien. Pues ya grande, ¿no? Porque fíjate que igual a lo mejor a los ancianos que jamás tuvieron una vida así muy, ajá, activamente sexual, igual les llama la atención, ¿no? Tan solo un anciano que su sobrino igual sea la mamada así como yo, el chino, ¿no? Véngase abuelito, vamos a un pinche table, ¿no? Para que sepa lo que es bueno, ¿no? Ya le disparas unas mamadas a tu abuelito, güey. No mames, estaría bien verga, güey. Digo, pero te digo, igual Es que no mames, igual, güey, estaría chido que tú le digas, no, pues antes que nada, pues acá déjate el olfateo, ¿no? Déjate el olfateo. Como perros. Acá no, ya si te late, acá no, simplemente vamos a la regaderita acá, ¿no? Acá, sí, siempre el baño. Y bueno, yo siempre la aplico así, ¿no? Ajá, sí, igual sí. Luego porque pues siempre luego nos quedamos de ver cuando tenía a mi novia, pues nos quedábamos a ver cuando salía de trabajar, güey. Y es a lo que voy. O sea, luego pues, yo no me sentía así seguro de que pues acá, ¿no? Pues voy con todo, no tengo, siento, ajá, que no vuelo, sí, tan chido, carnal. Por eso le digo, pues todo acá, hasta luego pasamos por unas rebanadas de pizza o acá lo que sea, unos tacos, ¿no? Ajá, y ya le digo, sí, no, pues acá tú quédate, es que ve la tele y tú chingate esa madre en lo que yo me meto a bañar. Igual, ajá, me chingaba yo un toque, ajá, y hacía hambre.
carnal. Ya ese hombre ya me la comía, dos cosas. Ya me echaban regaderas, te digo, sí. Está chido, carnal, igual ya, digo, si le vas a dar acá igual a tu morro, pues igual vete, no, vete, vamos a la regadera los dos, ya, cada día te vas. Es como el meme de los pies, ¿no? La, tienes mujeres que están bien blanquitos, bien limpiecitos, ¿no? Ajá. Si los pies los tiene así, le puedes lamer la cazuela con gusto, ¿no? Con confianza. Sí, ¿no? Bueno, quién sabe. No, es que no. Una vieja puso un comentario, ¿no? Yo tengo los pies así, pero sí me huele a caca. Es que, güey, por más que veas a... Costras esa madre. A una persona limpia, güey, no quiere decir que no tenga enfermedades, güey. Sí, eso sí. O sea, se la puedes ver muy limpiecita y dices, no mames, y ya ahí cuando ya sales con pinche clamidia. Chavichos, güey. Aunque soy más fan yo de hacer el sexo oral, que me lo hagan, güey. Como que no me gusta tanto que me lo hagan, güey. Y yo prefiero hacerlo, güey. No sé por qué, güey. Sí, de que tú. Bueno, yo también me quedo un ratote pegado. Ajá, güey, ¿no? ¿A ti te late más que te lo hagan o hacerlo? Pues, ¿qué te crees? Pues que antes era, pues, me... cuando estaba más chico, pues, me lo tenían que nada más convencer, ¿no? Es que nada más pensaba en mi satisfacción, ¿no? Ajá. Pero pues ya creces y igual, pues, ya que como que está igual, chido, güey. Pero la respeta. Eso, güey. Ya buscas, sabes, que no solo la satisfacción en ti, sino igual en tu pareja, ¿no? Ahora, pero te digo, a mí, o sea, si me dan a escoger, güey, prefiero yo hacerle el sexo oral a ella que ella a mí, güey. No sé por qué, güey, no me late, güey, como que no es... No, güey, no me late tanto. Y aparte, yo siento también como que es rara la mujer que sí, ajá, le guste, ¿no? Siquiera. Sí. No es tan raro, porque esto, si se las pides, igual hay viejas que dicen, nada, sí, pero es cámara. ¿Qué crees? Que yo no he encontrado menos a una chica que, pues, sí tenga ese atrevimiento, que tengamos hacer el 6-9, ¿no? Ahora es que al revés. Siempre se los propongo, pero ahora es que no, como que no tienen la confianza, o yo que sé, a lo mejor inseguridad, ¿no? Ya sea por... Yo sí le he hecho, güey, pero te digo, yo soy más fan de hacerlo yo, güey, que ellas me lo hagan, güey. Como que no sé, güey, no me late tanto. Qué curioso eso, ¿no? De que hay morros. Ay, me lastima. No les late, no les late bajarse. Esos pinches frenotes, quédate. Pinche estúpida. Ay, estúpida. Pinche mola de juicio. Pues ahí está la respuesta, muchachos. Pues sí, o sea, si te late, hazlo, ¿no? Pero sí, pues sí, curioso, sí, ¿no? Pues es que no se puede saber. Todo, pero... hay que hacerlo con higiene y seguridad. Sí, exactamente. Sí. Ah, si tú quieres que acá, pero primero déjate el olfateo. Ajá, güey, primero como perros, güey. ¿No? Sí, porque me imagino que también hay cabrones. Pajita la mano, que les huele culero. Pajita la mano, pasa así como que jugando así, órale, ya después te lo. Un toquecillo, sí, ¿no? Así, va. Así se bañó. Sí, güey, sí. Este culero se fue a coger antes. Quejas, hagan lo mismo a sus cosas. Ajá, sí, toquen el paquetillo y dense las tres. No, sí. Sí, pues ahí está la respuesta, muchachos. Dice la segunda pregunta, dice... ¿En la segunda? Querido Sabe Sin Estudios, ¿cuál fue el primer instrumento musical que se inventó y de dónde proviene? Pues, ¿tú te acuerdas de chino? Sí. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Te acuerdas, sí, señor, de la pregunta? ¿Te acuerdas de qué termina la pregunta? No, es este... Algo no, pues, proviene de África, hermano, esa madre, ¿no? Y ahora sí que fue el primer invento instrumental, fue el tamborcito, ¿no? Uh-huh. El típico tamborcito, ¿no? Y andaba, ahí estaban debrayando, ¿no? Ajá, uh-huh. Sí, ¿eh? Los primeros seres vivos. ¿Qué? Y antes de hablar empezaron a tocar instrumentos. ¿Quién sabe? No tienes idea, chico. No, digo, ¿quién sabe? Si primero... Pues yo digo que sí, ¿no? Porque pues en África nació la vida, nació todo ahí. Y aparte muchas culturas todavía lo utilizan, ¿no? O sea, no anda africano un chingo, ¿no? Ahí sí, sus pues tamborcitos sí. Bien igual, antiguos, pues, ¿no? Apenas vi una imagen donde... Y creo que nació la flauta y la guitarra, ¿no? Pues no tengo idea, pero... Sí, en Grecia ya... Sí, güey. Las cuerdas, sí, cierto. Sí, cierto, tienes razón. Sí. Ya tamborcitas, cuerda, ya se hace un ska bien loco. Pero es que también hay una cosa rara, güey. O sea, ¿por qué si la vida nació en África? Porque ellos no son los chingones del planeta. Y en cambio fueron tratados como esclavos, güey. O sea, no sé, güey. O sea, ¿en qué punto se estancaron, güey? Pues que dijeron que ya... Más bien fue su desarrollo, ¿no? De cierta manera sí, güey. Pero, o sea, ¿por qué en Europa se desarrolló más rápido? Ya ha sido así, güey. Fue su desarrollo, ¿no? Porque igual he visto luego que publican, ¿no? En realidad así es África, ¿no? Y pasan y pues, hay edificios chingones, o sea, hay cosas pues, chidas, ¿no? O sea, buenas construcciones, ¿no? Está bien construido. Pero en aspecto... Dice, es lo que dice, ¿no? Nada más te muestran esas imágenes para
pues, o sea, como muestran los demás países, ¿no? Uh-huh. Como los mexicanos, ¿no? Chocitas con sombrero, ¿no? Uh-huh. O sea, así, ¿no? En todos lados, y dice, y así, o no, todas las películas, series, así como los en chozas, ¿no? O cada, así, hay, cada país tiene sus estereotipos, ¿no? Pero yo siento que igual, como tú dices, no, yo siento que fue por, más que nada por la esclavitud y todo eso, ¿no? Igual más que nada moral y crítico, porque te das cuenta, pues igual... Pues es que, o sea, te digo, en el aspecto de raza, güey, todo, güey, o sea, si podemos decir, güey, los negros son la raza superior, güey. O sea, si se puede decir de alguna manera. O sea, pues más, bueno, que, más que de racismo, yo siento que es envidia, ¿no? Porque tan solo, imagínate que pues tú eres un blanquito, ¿no? Y, o sea, y tú ves que tu vieja o acá, pues... Se está viendo el pinche pitote al negro, ¿no? Y pues, o sea, sí. Imagínate, tú eres un güey acá, un rey, ¿no? La mamada, ¿no? Pero pues tu vieja debe ser el pito de ese güey, ¿no? De o sea, negro, ¿no? Yo siento que más que racismo es envidia, ¿no? Pues quién sabe, güey. Sí. ¿Ese encendedor es mío? Pero sí, o sea, mucho de eso es porque, o sea, mira, tú pones a un negro a cantar, güey, pones a un negro a bailar, güey, pones a un negro a hacer deporte, güey. Y, o sea, no tienes, pues, también, o sea, margen como hay, de... Pero también de... hay blancos que pues, son buenos. Sí, güey, pero en su mayoría, güey, o sea, un negro te va a superar, güey. Por eso, su, supuestamente mayoría, también fue... Hasta físicamente, güey. Por eso su raza fue elegida como la, los esclavos, o sea, pues, más... Para esclavos, güey, o sea... Se aguantaban horas de calor, güey, de trabajo, güey, y aguantaban la verga, güey. Sí, güey, pero, o sea, pon al chino, güey, a cargar también, que es, güey, una hora, güey, no mames, güey. Me canso igual que en la güey. Es que eres negro, ¿no? Yo soy negro, chino, ¿no? Me moriría por ser negro, chino. Sí, pero mames. Pero negro de los verdes. Negro así, negro color morado, así. Pues ahí está. Ahí está la respuesta, muchachos. Dice, queridos sabios en estudios, ¿qué piensan de los terraplanistas? Que pienso que están bien pendejas. No, pues cada quien, ¿no? Esos güeyes dicen que la tierra es plana, pues está chido, cara. Está chido. Sigue peleando por tus derechos. Sí, no, pues es que quién los va a, o sea, hacerlos cambiar de opinión, ¿no? Sino pero... hasta que den un viaje ellos, ¿no? Es que es una pendejada, güey. Es una pendejada muy pendeja. No mames. Es que no mames, o sea, neta. Bueno, aquí no creemos en los terraplanistas porque no estamos pendejos. Dijo eso. Pero, o sea, es que yo sí, ¿no? Es que yo hasta escuché a un güey que decía que, o sea, le dices, entonces, güey, Marte es redondo, güey. O sea, ¿por qué Marte es redondo? Y ese güey dice, o sea, sí, Marte es redondo, pero la Tierra es plana. Y dice, hijo de tu puta madre, a ver, estás bien pendejo, qué pedo, ¿no? Eso ya viene desde la antigüedad, ¿no? Que decían que la Tierra era plana hasta que así descubrieron América, ¿no? Según que dieron la vuelta al mundo, ¿no? En barco, ¿no? En barquito. ¿Tú qué piensas, negro, de los terraplanistas? Pero quién sabe, pues... qué es, sí, cierto, güey. No, güey, no seas pendejo, mames, no digas mamada, chido. ¿Qué diversidad de opinión? Pues a diferencia de mis colegas, yo soy un caballero, tomo whisky a las rocas, pero, o sea, yo creo que cada pensamiento es base a su educación que haya tenido, ¿no? Ajá. Porque ya sea que nosotros seamos cristianos o no, o católicos, lo que sea, es algo que te inculcan en casa, ¿no? Ajá. Y ya sea igual tus amistades, ¿no? Te inculcan luego igual de ideas. Yo me acuerdo cuando era creyente, güey, pero, o sea, conocí a alguien que pues era, pues supuestamente ateo, güey. O sea, ajá, yo a ese güey lo estudiaba, güey, siendo cristiano, bueno, no cristiano, era católico, soy católico. Ajá. O era católico, no sé, qué momento. Pero... Y terraplanista, dice. No, güey, no. Ya el cerro, güey, ¿no? Ajá. Sí, no, pero, o sea, igual es estúpido creer que la Tierra es redonda, güey, cuando en realidad la Tierra no tiene una forma en sí. ¿Por qué? Porque es como si fuera un globo, sí, el cual tú lo estás aplastando, sí, tú lo estás aplastando, y como que tiene como que baches, ¿ves? O sea, como que no es un círculo en sí, güey. O sea, sí, pero no es plana, güey. Ah, ponle tú que tiene ciertos, ¿cómo se llama? Sí, pero ciertos, no es... bases que sean planas, pero igual como que tiene sus formas como que ovaladitas, güey. Ajá. Pero no es completamente circular, nada, es más... Sí, es negro. Esférica, güey. No, no es esférica. Tiene su, esa mamada esférica. Sí, sí, pero no es plana. No es como que llegas a un plano donde te vas a ir a la verga, güey. Ajá, o sea, no llega. No es plana, no es plana. O sea, no es plana, güey. O sea, tiene su forma esférica, pero no, ¿cómo se llama? Puede ser redonda, no ser redonda. No, o sea, ajá, exactamente. Más como un globo, se parecería, ajá, más o menos. Sí, güey, como un globo, lo que tú quieras, como una roca, como una piedra sin forma, pero. Redonda, güey, o sea, no es plana, güey, no es plana, güey. No es plana, hermano. ¿Le puedes dar una vuelta? Igual, de hecho, igual la Tierra no era así, pues, antes, ¿no? Como antes era, ¿cómo se llama?
No creo como. ¿En la época de los dinosaurios? Bueno, la Tierra siempre ha sido así. No, güey, no, no, no existían los continentes, sí, güey. Ah, bueno, o sea. Igual es la ley, o sea, de Pangea, güey. Ajá, sí, 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 eso sí lo entiendo, güey. Pero el mismo continente. Sí, era redonda, güey. Siempre ha sido como tipo redonda. Ajá, siempre sí. Ha sido así. Siempre tiene su forma de salir. Sí, exactamente. O sea, pero sí, eso de los continentes tienes razón. O sea, sí, antes todos estaban juntos y después se fueron separando. Sí, güey. Eso también estaba chido. Creo yo. Para que hoy vengan estúpidos ricos a separarnos, ¿no? Por sus ideologías pendejas, ¿no? Sus experimentos pendejos, ¿no? De los aeroplanistas. Ajá. Que elevan un dron a tantos metros, ¿no? De altura. Y pues se ve así, y no se ve una redondez, ¿no? Ajá. Pero pues se ve una imagen así como si llegaras a un límite, ¿no? O sea, ajá, se ve así, ¿no? La toma del dron. Ya ven que sí es plana, claro, pues, y la mamada, pero dices, no mames, eleva lo más, güey, un avión, vete en un avión y sí se ve la, sí, pues, redondez, sí, de pues, hasta la curvatura de la Tierra. Hasta el mismo Jimi Hendrix decía que en el festival de Woodstock se podía ver así un chingo de gente y podía verse la redondez de la Tierra, ¿no? O sea, que ajá, que podía verse, o sea, del putero de gente que era, se podía ver pues la redondez de la Tierra. ¿Sabes lo que sí? Bueno, que también ese güey se metía pinche drogas, ¿no? Pero ¿sabes lo que sí es completamente redondo, güey? Es la atmósfera en sí, la que tiene como la capa esa que nos cubre, güey. Uh-huh. Eso sí es completamente redondo. Te digo, tiene su forma esférica, güey. Uh-huh. Y te digo, igual no me acuerdo, había varias como de tapita, ¿no? Pero de la atmósfera hay más como capas, güey. Ándale, y toda esa mierda. Uh-huh. Y o sea, está chido, pero lamentablemente igual esa mierda se está desgastando, ¿no? Por todo esto del calentamiento global, no, y toda esa mierda, ¿no? Donde decía que, según, ¿no? Nos están diciendo que la capa, la atmósfera es más gruesa de lo que creían, ¿no? Ajá. Entonces sería imposible que el humano saliera. Ajá. ¿No? Entonces estaban así, pero esa teoría, qué, ¿no? Pero entonces, ¿por qué las sequías que estamos teniendo ahorita en nuestro país? Hay un chingo de teorías, ¿no? Como esa, ¿no? A diferencia de que pues, cada vez el sol se está acercando más a nuestro planeta, o sea, ¿por qué, como dices, si en realidad nuestra capa de ozono es tan potente así? Entonces, ¿por qué el calor está entrando más a como entraba en otros años? ¿Sí, sí me entiendes? Ajá, sí, o sea, sí, ya sí. Te digo, ese es calentamiento global en sí. Ah, pues sí. Más de que el sol se está acercando a nuestra Tierra, igual es nuestro apoyo o más bien nuestra incapacidad de ser un poquito mejores y dejar de tirar tanta basura y toda esa mierda, güey. O sea, como que seguimos caminando. Pensamos que dice, ah, no, esta me va a desapenas apenas. Pero supuestamente en el 2030 ya igual si no dejábamos de contaminar a lo que ellos tienen planeado, igual le íbamos a valer verga, ¿no? Ahora es que pues, ya no había marcha atrás. Ajá, sí. Pues ya. Y yo sí lo creo. Ya estamos valiendo verga desde el bueno. Así como te reprensa también los de la Tierra Hueca, ¿no? Estamos valiendo verga. Eso es que los terraplanistas. Eso es también de la Tierra Hueca, sí, también hay que sí creen en eso, ¿no? La Tierra Hueca, igual es una. Bueno, ya. Gracias. Es que hay como historias. Conocer a alguien así. Ajá, es como historias, ¿no? Que también un piloto, ¿no? Que quería darle la vuelta al mundo y en tantos días, ¿no? Uh-huh. Igual dice que iba por el Polo Norte. Sí, el Polo Norte, que sí vio un un hoyo, ¿no? Ajá. Que sí se metió, ¿no? Y salió del otro lado así, ya con toda la historia, ¿no? O sea, hay historias así, por eso está esa creencia de que hay, bueno, la Tierra Hueca, ¿no? Que puedes pero pasar de un no lado mames, a otro, ¿no? Pues, no mames, igual ¿no? Dices, no mames, no, pues, no podrías pasar, ¿no? Ajá. Y si pasaras, pues ¿cuánto te agarraría? Sí, es como eso que dices, escarbas y llegas a China, ¿no? O sea, eso también es una leyenda por lo mismo, ¿no? De que están pegados los. Ajá, sí. Y ya si escarbas según, pues te conectas de otro lado. Ajá, ¿no? Con China. No es cierto. Pues no, porque no aguantarías el calor del núcleo de la Tierra, güey. Simplemente no. Ajá, no o se puede. Que se vaya, lo rodeé, ¿no? Son chingones, güey. Solamente así, ¿no? Pero no, sí está muy cabrón, güey. Es muy cagado, güey. Nomás que es como mueve la droga en sí, ¿no? O sea, por cielo, por tierra. Por tierra, por mar, güey. No, o sea, por. No, es que así en una película también la de. Es que nada más era para. El Vengador del Futuro. Para los de los terraplanistas, hasta este pendejo de que abusó de esta chavilla, güey. ¿Quién? Es que no me acuerdo cómo se llama. Un güey, que se pasó de lanza con una morra que estaba borracha, güey. Que ya está en el bote. Ese güey creía en la tierra plana. Nada más vean el nivel de pendejez. Nada más es para ponerlo aquí en la mesa. Rix. Y ahorita, pues ya. Seguramente se le están cogiendo un chingo de güeyes en la cárcel. También quién sabe por qué, ¿no? O sea, sí, ¿no? De a huevos se aferran ese día, ¿no? ¿Quién sabe, no? O sea. Es que está muy. O muy tontos de la mente, ¿no? No sé, güey. Igual confundir por la teoría de Fubichi, güey. Que no sé si la conocen. A lo mejor el chino sí la conoce, güey.
es ¿cómo se llama? La teoría, son matemáticas, güey, pero en sí es la teoría de la teoría de todo, güey. Es al fin y al cabo son matemáticas, pero es una mamada como un cuadrito, güey, pero igual como que tiene círculos, tiene creo que 9-10 cuadros en sí en la figura, pero al fin y al cabo es como un cálculo, güey, de la naturaleza, güey. Ajá, o sea, todo está como que conectado, ¿ves? O sea, y no solo tiene unas partes planas, a lo que yo me refería con esa mamada, de que igual a lo mejor sí tiene ciertas partes planas, güey, Tierra, pero igual como tú dices, la Tierra podría ser como una piedra, güey, así con esa forma, güey, de una piedra, güey, con partes planas, partes rocosas, partes lisas, así, pero al fin y al cabo es como una bolita, güey. Igual y sin la gravedad, o sea, nosotros cómo nos moveríamos, ¿no? Como tú dices, igual de una manera, como si fuera a ser una burbuja, ¿no? Ajá. Dando vueltas, ¿no? Ajá, o sea, sí. Como de una forma esférica, y te digo, o sea, igual eso como que te vuela la mente, ¿no? Sí. Es que si hubiera sido así desde el principio, ya estuviéramos evolucionados a una forma de movernos con menos gravedad, güey. Pues sí, y los únicos animales que retan a la gravedad aquí son los gatos. Planean los pájaros. Igual que hay cierta tribu que aguanta más de ciertos minutos, güey, un poquito más de 2 minutos. Bajo el mar, güey, te dicen, no mames, es un campo chingón, ¿no? Son humanos, ¿no? Sí, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo humano en sí para adaptarse. Pues sí, güey, sí, está cagado. Está chido ese tema de los terraplanistas. Cagado. Los terraplanistas y algo más. Pues ahí están las preguntas del día de hoy, muchachos. Nah, Échate otra. Ya tengo ganas de echarme otra pregunta. Mejor se los dejamos para el otro programa. ¿Qué? Pues vamos a grabar ahorita mismo. Sale, muchachos, pues nos vemos el otro domingo resolviendo más dudas dudosas. Sale, muchachos, nos vemos. ¡Adiós! ¡Chao! Amable asistencia a este trascendental acto.